tenemos la posibilidad de venir para acá y el grupo de Villa del Rosario estuvo actuando en Oliva la semana pasada, hace 2 semanas atrás. Sí. Así que bueno, está bueno esto, está bueno el intercambio, de poder generar una red donde podamos mover las obras que se hacen en las diferentes localidades. Está bueno. La respuesta siempre es positiva, la gente se acerca al teatro, se acerca a las diferentes propuestas culturales que tienen los municipios, así que nosotros estamos felices. Hoy los chicos de acá nos dijeron que bueno, que va a haber mucha gente, ellos fueron a Liva y también había gente, o sea que está bueno, siempre la respuesta es positiva y la gente sale feliz de ver un espectáculo y de que el espectáculo se produzca también en los lugares donde la gente es, ¿no? Yo dirijo al grupo de teatro Los de Oliva ya hace 6 años. 6 años. 6 años. Atravesamos pandemia y bueno, y venimos trabajando. La verdad, yo estoy feliz. Yo soy de Córdoba, o sea, vivo en Córdoba y viajo a trabajar a Oliva, lo cual para mí es genial. Entonces, bueno, nada, venimos trabajando muy bien con un grupo que es muy consolidado. Bueno, llegamos a esta hora también. Bien, después de mucho trabajo, ¿no? Porque estas producciones por ahí demandan de mucho tiempo, el tiempo que uno por ahí le dedica, por ahí los actores, las actrices no se dedican a esto, o sea, hacen otras cosas y aparte de esto, o sea que bueno, todo el mundo invierte tiempo, muchas veces dinero. Para esto y está bueno, está bueno. Y bueno, la verdad que nosotros nos sentimos muy cómodos, hace ya como dijo Lucas, hace 6 años que lo convocamos. Nosotros éramos un grupo de teatro independiente, Los de Oliva, y que tenemos una trayectoria más o menos igual parecida a la del grupo estable de la Municipalidad de Villa Rosario, más o menos 40 años, intercambiando por supuesto actores, dependiendo la obra y demás. Llegamos a convocar a nuestro gran director, al cual le tenemos muchísimo aprecio, es un excelente director y aparte muy profesional. Así que bueno, estamos muy contentos, nuestro grupo, él también participa de los talleres de adultos y de niños de Oliva, de la municipalidad, y nosotros somos ahora actualmente un grupo en coproducción con la municipalidad. Así que bueno, estamos trabajando, como dice Lucas, hemos trabajado mucho para esta apuesta. Nosotros, si bien somos un grupo vocacional, pero llevamos la apuesta con toda la profesionalidad, respaldado por supuesto por nuestro director, así que esperemos que Villa del Rosario realmente esté satisfecho con nuestro trabajo. Que nos dé su punto de vista, ¿cuándo fue el teatro de aquí de Villa del Rosario allá a Oliva? Fue al comienzo, nosotros hicimos con gran expectativa este intercambio, porque para nosotros es el primer intercambio que realizamos, por eso tenemos muchas expectativas en este corredor cultural que para nosotros inició con Villa del Rosario. Fue una obra excelente, excelente, el público respondió. Nuestro teatro es un poco más grande, que tiene más o menos unas 400 personas, pero la convocatoria fue amplia también. Y la respuesta del público también siempre nos sigue a nosotros, ¿no? Y ha quedado muy satisfecha con la obra, que por supuesto hay que sacarse el sombrero, es muy linda obra. Los actores también tienen su gran trayectoria en el teatro, porque ya nos cuentan, ellos nos contaron que también vienen de 40 años algunos. Y bueno, así que estamos contentos, contentos de hacer esto. Hemos logrado una conexión muy linda entre grupos. Y bueno, y entre director, porque Lucas también con el director actual del grupo estable de la municipalidad, empezaron a conversar e intercambiar ideas. También vino el director de cultura a darnos las bienvenidas y bueno, hemos hablado un montón, que nosotros con Lucas que lo venimos hablando de hace mucho tiempo, nos agrada esto, ¿no es cierto? La convocatoria, el incentivo, el aportar a la cultura, porque como grupo de teatro independiente es muy difícil encontrar una sala y más difícil aún una sala de una municipalidad.
te cuesta mucho llegar. Entonces siempre lo hablamos con Lucas a esto, y así que bueno, para nosotros el puntapié inicial, satisfactorio, cuando el 27 fueron ellos para allá, y ahora esperamos que el público de acá también obtenga lo que desea. Nosotros estamos preparados para eso. Bueno, lo que van a ver es La omisión de la familia Coleman, una obra que fue escrita en la crisis del 2001, en el medio de la crisis del 2001, cuando, bueno, nuestro pueblo estaba atravesando lo que todos sabemos. Y eso está un poco puesto en la visión de una familia que se está disolviendo. La obra es de Claudio Tolcachir, un dramaturgo porteño, una obra que en Buenos Aires se ha hecho mucho, hace muchos años que está en cartel, actualmente sigue estando en cartel. Bueno, nosotros hicimos nuestra versión, una adaptación de ese texto. De hecho, nosotros trabajamos mucho sobre el texto, cortándolo, una obra que dura 2 horas, nosotros la dejamos en una obra con mucho ritmo, los actores están muy encendidos en escena. Bueno, ya la van a ver y el público dirá. Sí, el público dirá. Gracias. Gracias a ustedes por estar acá. No. Gracias.